Otra vez el mismo sueño, el del prado y la sangre. ¿Qué crees que significa? Paula, ¿me escuchas, Paula? Paula, sé que me estás oyendo. ¡Paula! Vamos, por favor, doctor. ¡Déjalo ya! ¡Doctor! ¡No me interrumpa, por favor! Necesito que ella se concentre en mi voz. ¡Cállese ya! ¡Por el amor de Dios! Esas teorías suyas sobre la locura no son más que estupideces. La locura no tiene explicación. ¡Los locos están locos! ¡No hay ninguna razón oculta! ¡Ningún motivo científico! ¡No hay nada de nada! ¡Usted accedió a dejarme trabajar! ¡Me dio su palabra, maldita sea! Está bien, doctor. Continúe usted con sus estudios estúpidos. Pero le advierto una cosa. Está perdiendo el tiempo. Y lo peor es que me lo está haciendo perder a mí. Paula. Ayúdame. Necesito saber por qué. ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué? Paula, ¿estás escuchando? Paula. 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 Acompáñame. Verás, muchacha, mi esposa está, como decirlo, delicada. Eso es, delicada de salud tras el parto. Fue un parto difícil. Tú cuidarás de ella. Ese es tu trabajo. Te encargarás de atender todas sus necesidades y de amamantar a nuestro hijo. Tú, a cambio, y tu hijo recibiréis comida y cobijo en esta casa. Cuando haya acabado el periodo de lactancia, pues, te irás. Ana, por favor, enséñale sus aposentos. Paula, acompáñame. Muchacha, ¿estás sorda? ¿Qué dice Lula? ¿Y bien? Verá, señor. La joven pregunta que si una vez pasado el periodo de lactancia, pues que si ella podría quedarse aquí con su hijo. Dice que ella podría trabajar como sirvienta o cocinera. Verás, muchacha, nosotros ya tenemos sirvienta. Es Ana, y es como de la familia. ¿No es cierto, Ana? Y también tenemos cocinera. Lo siento, cuando hayas acabado tu trabajo, te irás a donde quiera que hayas venido. Ana, por favor.
Ana, llévate ese niño. Así que tienes un hijo. ¿No eres un poco joven para ser madre? ¿Y el padre? Oh, vamos, Paula. ¿Es que acaso no sabes quién es el padre? Oh, ya sé lo que te pasa. Te enamoraste, ¿verdad? Pobre niña. ¿Qué te dijo? ¿Que te quería? ¿Que eras el amor de su vida? Espera. Ya lo sé. Lo de que tu mirada era la más bonita que había visto en su vida. Ay, pobrecita Paula. Qué ingenua. ¿Ocurre algo, Ana? No, no, señora, si me disculpa. Ana, Ana, por favor. ¿Ana? Sí, señor. Necesito que me acompañes a la bodega. ¿Tienes la llave? Sí, señor, aquí la tengo.
Señora, ya está usted perfectamente. Se ha recuperado muy bien. Ya puede levantarse de la cama. ¿Está usted segura, doctor? No lo sé, es que a veces noto como... como si me fallaran las fuerzas. Bueno, señora, quédese usted en la cama si se encuentra mejor. Desde luego, un poco de reposo no le va a hacer daño alguno. Gracias, doctor. Es usted tan amable, tan... tan galante. Bueno, gracias, señora. Buenos días. ¿Pero qué quieres de mí, muchacha? ¿Pero qué quieres de mí? ¿A dónde me llevas? Sea, Paula. Fue por lo que te dije aquel día. Por lo que te dije de tu bebé. Fue por eso. Yo nunca te dije que fuera a morirse. Te dije que necesitaba cuidados, alimentos, no que fuera a morirse. Debiste pensarlo antes, Paula. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que has hecho? Traer a este mundo a un desgraciado. A otro muerto de hambre más. Como tú. ¿Y para qué? Para que cuando tengáis que marchar hasta aquí se convierta en un mendigo. En un delincuente más. ¿No se te ha ocurrido pensar que el mundo estaría mucho mejor sin él? No. Claro. Nunca pensaste en eso, ¿verdad? No mientras disfrutabas del placer. Escucha cómo llora. ¿Lo oyes, Paula? Thank you.
Thank you.